Incluso después de 2000 años, el sabor de una muerte aún me hacía sentir que valía la pena vivir. Estaba listo a seguir disfrutando de la angustia algunos milenios más. Así que nunca sabré por qué vino hacia mí. ¿Quién eres? Tu principio o tu fin. La elección es tuya. ¿Lista para morir? ¿Listo para amar? Puedes vivir, Oz. ¿Qué quieres de mí? Abre tu corazón hacia la luz. Deja que te despierte. Bienvenido a la vida. Pronto encontrarán la tabla. Si Slade la consigue, destruirá el planeta para escapar a su destino. Tendrás 6 días para detenerme. Si fallas, todos morirán. ¿Confundidos? Igual estaba yo. Se suponía que la guerrera blanca no era real, que era un cuento de hadas. Tal vez ya era hora de empezar a creer hasta en cuentos de hadas. ¿Y por qué no? Para muchos yo era un cuento de hadas. Bueno, más bien una pesadilla. El monstruo bajo la cama, el mal que se siente pero que no puede verse, ese era yo. Lo lamento. Bueno, yo o alguno de los otros hombres de las sombras. Hace siglos nos exiliaron aquí por unos crímenes contra la evolución cósmica. Y pasábamos el tiempo atormentando a los locales en este infierno viviente llamado Tierra. Pero mi amigo Slade estaba harto de cortarle las alas a las moscas humanas. Quería salir de aquí y sabía que si destruía la Tierra estaría libre. Igual que todos nosotros. Si conseguía la tabla, tendría una forma de lograrlo. La tabla era una página del libro de la vida. Llevaba aquí más tiempo que nosotros. Si Slade lograba descifrarla, él podría abrir la vorágine. Si eso pasaba, el mundo sería destruido. Gracias, señor Beck. Adelante.
¿Señor Lancaster? ¿Sabe, Beck? Es domingo y heme aquí trabajando. Mi esposa está molesta. Más vale que sea algo bueno. No solo eso. Es excelente. Esperé toda mi vida por algo como esto. ¿Dónde la encontró? En una construcción justo en medio de la ciudad. Ya le hizo la prueba del carbono 14, prepárese. Es más antigua que los caracoles del Mar Muerto. Consultamos a un lingüista. Jamás había visto esta escritura. Bueno, estos caracteres parecen chinos. Estos cirílicos, y por aquí hay algo que parece azteca. Bien, señor Beck. ¿Cuánto pide? ¿Qué fue eso? Aguarde. ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? Dijo nada. Toc, toc. ¿Qué? Nada de qué. Eso. Eso es mío. Lo he buscado por miles de años. ¿Qué desea? ¿Quién es usted? Soy la verdad. Eso. Usted, salga de mi oficina. Típico humano. Siempre se desmayan antes de poder matarlos. Hay que traducir esto. Eres sos, ¿no es así? ¿Vas a algún lado? ¿Sabes que sí? ¿Quieres venir? No esta eternidad. Sabía que había un traidor. Lamento mucho que resultara ser tú. Estamos así de cerca. Casi ganamos la guerra. ¿La guerra? La guerra está dentro, viejo. No entiendo de qué estás hablando. Bien, pero es temporal. No puedes matarlos. Pero los elementos sí. Estás exasperándome, Oz.
Existe el perdón, Slade, incluso entre nosotros. Los segundos transcurren. Quiero esa tabla. ¡Ahora! Debo irme. Antes de saber que el mito de la guerrera blanca era cierto, habría estado feliz, liberado de que Slade hubiera llegado hasta aquí. Su libertad también era mía. Pero ahora sabía que la libertad estaba dentro de toda vida, buena y mala. Destruir la Tierra no nos liberaría, nos atraparía para siempre en la oscuridad. Pero traten de explicarle un concepto como la redención a Slade y vean hasta dónde llegan. Para ganar esto tendría que pelear y no podría hacerlo solo. Soldado. ¿Qué espera, soldado? ¡Salga! De acuerdo. De acuerdo. Soldado, no puedo decir que lamento que se vaya. Tal vez no debió robar ese jeep. Ni golpear al sargento Bosman. Ni todas esas otras estupideces que ha hecho. Es un verdadero fiasco. Soy inocente de lo del jeep. Lo siento. La corte militar tiene una opinión diferente. Lo que diga no me importa. Yo me largo. Algo más, soldado. Supuse que eso pasaría desde el principio. Nació perdedor. Con P mayúscula. Siempre será un perdedor. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Le diré lo que dije. Siempre será. ¿Qué? ¿Qué hice? Será un perdedor. Siempre. ¿Quién eres? Será un perdedor. Te matará. Te matará. Es relativa, ¿cierto? ¿Sabes? Conozco a algunos hombres libres que son prisioneros de su mente. Jamás ven a su alrededor. Bueno, mira a tu alrededor. Habías visto tanta belleza. No sabía que el aire oliera tan bien. ¿Quieres aprender a controlar tu temperamento? Podría enseñarte si quieres. ¿Quién rayos eres, amigo? Pues soy. La pregunta no es quién soy, la pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Apártate de mi camino, amigo. He tenido un mal día y podría resultar lastimado. ¿Mal para bien o mal para mal?
despierto. No estás escuchando. Hablo de interpretación, hablo de perspectiva, hablo de elección. Es lo que tienes ahora. ¿Eso qué significa? Si no vienes conmigo, el hombre dentro de esa base militar, el teniente, te rastreará y te asesinará. Puedes quedarte aquí y morir. O puedes acompañarme y seguir vivo. La policía. ¿De acuerdo? 10,000. No voy. 10. No voy. Solo quedamos nosotros. Será más interesante. De acuerdo. ¿Qué tiene? Se equivoca. Haz de reyes, tengo full. Gano yo. No tan rápido, Tojo. Flor imperial. Usted pierde. Felicidades. Pero no creo que viva lo suficiente para disfrutar esa suma. Detective. Arriba las manos. Levántese. Está arrestado por el homicidio de Jenny Ross, señor Sakamura. No sé de qué habla, detective. Tranquila. Me pondré de pie, lentamente. ¿Sí? Si quiere vivir, le sugiero que me dé esa arma. ¿Vamos? ¡Vamos! Vengan, hora de irnos. Fue divertido. Siento que terminara. Sayonara, detective. Oh, por cierto, mátenla. Esperen, chicos. Tranquilos. Podemos resolverlo. No necesitamos la violencia. Quédese ahí. ¿Stacy White? No se mueva. Descuide. Está bien, detective. El cigarro es precastrista y aquí nos sirven ron cubano. Y creo que estamos a salvo. Vino solo aquí. Grave error. ¿Por qué? Su capitán está de acuerdo con Sakamura. De cruzar la puerta moriría en 24 horas. O puede acompañarme y tomaremos un buen trago. He hecho esto muchas veces y nunca he fallado. Lo único que tiene que hacer ahora es testificar y todo saldrá bien. El guardaespaldas. ¿De acuerdo? Esto me parece eterno. Deme un segundo. ¿Qué ocurre? Tal vez nada. Solo quédese en el auto y cierre las puertas. ¿Escuchó lo que dije? Quédese en el auto. ¿Qué sucede? ¡Muévete! Eso es. Oh!
¡Demonios! No soy mala estudiante. No lo dudo. ¡Ponga las manos donde pueda verlas! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Sáquenle el auto! ¡Qué hábil! Así es. Ya debo irme. ¿Te sientes mejor? Sí, muy bien. Adiós. Adiós. ¡Oiga! Oye. Estará bien. Volver a la escuela. Pero no la lleves a su casa porque esos tipos la están esperando y te quieren muerto. Así que nunca testificará. No sé quién es usted, pero tiene 3 segundos para explicarse. No, tengo una eternidad. Alice, bájame. El ladrón. Alto ahí. Neutraliza los láseres. Neutralizando los láseres. Seguridad del láser desactivada. Arriba. Subiendo. Sensores de piso desactivados. ¿Saben algo? No tengo idea de lo que pasó. Buscaba una caja de efectivo y no sé cómo terminé aquí. Les diré, el mundo es un lugar extraño. ¡Cierra la boca! De acuerdo. Suelten las armas. ¿Qué esperan? Si te calmas, lo soltaré. Así. No vas a matarlos. Jamás has matado a nadie. Le ponen una cara a cualquier cosa si vives para verlo. Yo llegué primero. Tranquilo. Yo soy un hombre precolombino. Oh. No, no vas a matarlos. Jamás has matado a nadie. Bueno, creo que todavía no. Pero si esperas mucho tiempo, lo harás. Es algo que tendrás que trabajar mucho tiempo, amigo. Créeme, lo sé. Oiga, no me culpen, yo no los elegí. Para bien o para mal, eran la única esperanza para el mundo. Y yo la única esperanza para ellos. Buenos días. ¿Quién rayos es Ray Jackson? ¿Serena Blue? ¿Michael Fu? ¿Kit Grady? Ustedes. ¿Qué significa esto? Que no volverán a sus antiguas identidades. Estas identidades los protegerán. Serena Blue era una oficial de policía incorruptible hasta que sus corruptos superiores la dejaron sin protección. Ray Jackson lo sacrificó todo por defender a su país, pero tiene un fuerte temperamento y sus enemigos se aprovecharon de eso, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes? Michael Fu, programa de protección de testigos. Sus testigos nadan en corrupción. Y lo sabe. Eso lo pone nervioso, algo irritable. Y no es nada fácil. Kid Reddy, el ladrón poco común. Disculpe, ¿ladrón? Dijo que éramos protectores. Lo sé, pero a veces no hace falta saber qué. A veces debemos entender por qué. Serena, escucha bien. Grady creció en un hogar de varones que había cerrado por falta de fondos. Empezó a robar a los 16, pero solo aquellos que podían darle algo extra a la caridad. Cada mes deja un pequeño sobre en una caja de metal. Es una especie de Robin Hood moderno. Sí, lo había logrado hasta ayer. ¿De verdad? A mí casi me matan ayer. ¿En serio? Oigan, un segundo.
Qué curioso, porque me dieron de baja ayer. Curioso, ¿no? Oye, Kung Fu, ¿también metiste la pata ayer? Mi nombre no es Kung Fu, es Action Jackson. ¿Action qué? Jackson. ¿No has visto una película en 20 años? Necesitas conseguir nuevos DVDs. ¿Quieres obsequiármelos? Sí, te compraré unos nuevos DVDs. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo hiciste eso? Díganos, por favor, ¿qué sucede? Quiero mostrarles algo. Pero primero háganme un favor, pónganse eso. Háganlo. Yo mismo los hice. ¿En serio? Muy bien, lo admito. Enterarse de que eres un guerrero humano super evolucionado no es fácil de digerir, pero considerando todo eso, lo tomaron bastante bien. Es glorioso. Bien, no olviden esto. Son un equipo de protectores, elegidos antes de nacer para defender la vida en todas partes. Si tienen alguna duda sobre su destino colectivo, les mostraré algo. Serena, ¿quieres enseñarnos tu marca de nacimiento, por favor? Por favor. ¿Satisfecho? ¿Alguien más tiene una así? En 6 días algo debe pasar. Una gran batalla. El poder que se elevará en ambos lados. No puedo trabajar bajo estas condiciones. Aconsejo que soporte estas difíciles condiciones y complete la traducción. Estoy haciendo lo que puedo. Está incompleto el texto. Con media tabla es virtualmente imposible leerlo. Y estoy muy incómodo en este banco. Oh, profesor, escucho los violines. Hágame un favor. ¡Cóllese! ¿Qué hacemos aquí? Solo quería que se relajaran. Supuse que los sonidos les ayudarían a absorber la información que voy a darles. A mí me gusta la batería y el bajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? No tendrán que hacer esas preguntas. Por intuición sabrán que conocen las respuestas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sus habilidades telequinéticas los reforzarán mientras evolucionan rápidamente de los humanos normales que son a los hiperhumanos. También yo estoy aprendiendo de esto, confíen en mí. Sé que suena extraño, pero descuiden. Se volverá más extraño. Ustedes lo son. Son la primera onda elegida antes de nacer. Si pueden comprender ese concepto, podrán mostrarnos el camino. Su ruta, la ruta que deben tomar, es tan peligrosa como bella. Sus habilidades, medidas por mi entrenamiento y su potencial capacidad para dirigir la vida,
los convierte en la última defensa contra la total destrucción de la vida como la conocemos. ¿Quieren saber más? Vengan. Vengan conmigo. Más vale que sea bueno. Esta tabla fue desenterrada ayer. Es muy poderosa. Tengo una mitad, los hombres de las sombras la otra. Si logran unir las dos mitades, tendrán la llave. Abrirán la vorágine. Si lo hacen, el aire se volverá fuego y los océanos hervirán y lloverá mineral del cielo. A menos que lo eviten. Vaya, vaya. Eres patéticos. Rodeándote de estos raros humanos. Son una escoria. Ya basta, no digas eso. Slate, te presento a los salvadores del mundo. Salvadores del mundo, él es Slate. Hola, chicos. Hola, señores. Les ofrezco una opción. Si se van ahora, lo harán completos. Si permanecen donde están, pronto lo... Bueno, lo lamentarán, en serio. Lo prometo. Le aseguro que no tiene que ver con nosotros. Ah, por favor, al menos podríamos... Lo que deben hacer es escuchar a la chica. ¡El diablo, viejo! Ya que lo pones así. Necesito la tabla completa para abrir la vorágine, Oz. Dame la otra mitad y tal vez los deje vivos. ¿Ven de lo que son capaces juntos? ¡Es fantástico! ¡Sepárense! ¡Vamos, salgan! ¡Mátenlo! ¡Salgan! ¡Vamos!
¿Quieres probar con la otra mano? Creo que no. Hola. ¿Alguien tiene hambre? Nos acorralaste. Sabías que estarían allá. Estuvieron a punto de matarnos. No fui yo quien lo hizo. No tienen idea de lo poderosos que son. Los hombres de las sombras no pueden matarlos. Aún no, pero sabía que tenían que ver a Slate. Entonces habrá un momento en que puedan acabarnos. Si no evitan que Slate entre a la vorágine con las dos mitades de esa tabla, acabará con ustedes, los matará. Matará a todos en este planeta. Y se harán más fuertes en los 5 próximos días, a menos que trabajen juntos, a menos que trabajen como uno. Les he mencionado que cada uno de ustedes representa uno de los 4 elementos del universo. ¿Qué elementos? Fuego, aire, agua. No puedo creer que lo olvidara. Bien, tú eres el fuego. No, eres el aire. El fuego, el agua y el metal. Se supone que debo enseñarles a combinar sus habilidades. Si les enseño a trabajar juntos, a pelear juntos, experimentarán un poder que no pueden imaginar. Solo entonces vencerán a los hombres de las sombras, trabajando juntos. Escuchen, no puedo creer que ustedes 4 sean lo único que me evitará que destruyan el mundo. Sé que no lo pidieron, lo sé, pero saben que me agrada y les agradará. ¿Saben? No sé si son mentiras o no, pero lo que vi ahora jamás lo había visto en mi vida. Además, ¿alguien tiene a dónde ir? Sí, yo sí. Tengo una vida y el último maldito lugar en el mundo donde quiero estar es aquí y ahora con ustedes. ¿Me entendieron? Sí, entiendo muy bien. Eres un cobarde. ¿Qué dijiste, imbécil? Ya, tranquilos. Te dije cobarde. ¡Suéltalo! Sí. Ya lo escuchaste. Esos hombres de las sombras se vuelven más fuertes cada día y vendrán tras de ti, amigo. Ellos vendrán tras de nosotros. Eso es cierto. Entonces, ¿qué dices? Bien, bien. Lo haré. Además, siempre quise ser parte de algo similar a un gladiador cósmico perverso. Bien, amigo, muéstranos lo que tienes antes de que la sombra se presente. Claro. Hombres de las sombras, ¿a dónde va? Camina sobre el agua. Genial. Serena, Grady, atáquenme. No lo haré con este hombre. Oye, ya sé que soy el ladrón y tú la policía. ¡Basta! Todos ustedes, atáquenme. Un hombre de las sombras, tan seductor, tan malvado, que les ganó a los demás. Todos lo siguen como moscas a la miel. Se llama Slate. Solo su fuerza combinada puede detenerlo. El fuego es fiero, caliente y mortal. Sin control, su furia aumenta hasta que finalmente se consume a sí mismo. Cuando se controla, el fuego es una fuerza formidable. Pelea contra la oscuridad y el frío. Y trabajando con los otros elementos, crece más fuerte.
puede hervir agua, estallar el aire y templar el acero. Solo es mortal hasta para sí mismo, pero al unirse con los otros elementos, tiene la fuerza para conquistar el mundo. El agua da la vida. Es paciente, tranquila e infinita. Sin ella solo hay polvo. El agua es profunda y misteriosa. Busca la serenidad, pero cuando se combina con los otros elementos, tiene una fuerza apocalíptica. Junto con el aire, puede encerrar al mundo en una prisión de hielo o devastarlo con lluvia. Combinada con fuego, puede escaldar. Por sí sola, es agua. También puede destruir con una fuerza inesperada. Debe ser respetada. El aire está por doquier. Siempre nos rodea. Invisible e intocable, se mueve constantemente. Imposible de detener. El aire es espontáneo, errático y volátil. Con el fuego, puede causar explosiones de poder. Con agua puede desatar lluvias torrenciales. Aquellos que subestiman su poder, lo hacen bajo su propio riesgo. El metal es aparatoso y brillante, pero fuerte y mortal. Es arrogante y rígido, pero no se compromete y jamás se rinde. No es sutil, pero es honesto y atrevido, y siempre dispuesto a pelear. Puede ser firme, preciso, caliente, frío, maleable o sólido, pero jamás es débil. Y puede entrar en batalla sin utilizar su fuerza. A diferencia de los elementos, que son honestos, abiertos y sinceros con nosotros, los elementos de las sombras han estado conspirando ocultos, lejos, planeando destruir a la humanidad y a todos los elementos del planeta. Con este fin, harán todo lo que puedan para desorientarlos. Los hombres de las sombras creen que 5 guerreros marcados con los signos se levantarán en el nuevo milenio para vencerlos. Y son ustedes. Y yo también lo creo. Oye, os dijiste 5 guerreros marcados con un signo. Solo cuento 4. ¿Dónde está el quinto miembro? Lo maté. La leyenda. Los hombres de las sombras son malvados y que no se detendrán ante nada para destruir todo lo que conocen. Yo fui uno de ellos. Mi tarea era eliminar a los 5 marcados con la señal. Me eligieron porque mi alma era más negra que la de Slate. No mataba por deber, sino por el placer que me daba, y no había ningún acto de crueldad o tortura que se comparara con la emoción que sentía al pensar en matarlos a cada uno. Rastré y maté al primer elemento. Era un buen hombre como ustedes. Era un protector. No merecía morir y tomé su vida con una sonrisa. Pero luego, todo cambió. La guerrera blanca me mostró la piedad que nunca tuve. Unas de luz tocó mi alma y volví a nacer. Podría continuar, pero tal vez empezaría a llorar. Y aunque es sano, no hay tiempo. Y esta piscina no basta para todas mis lágrimas. Cuando les digo que no soy el hombre que era, créanme. El poder del amor me transformó y yo debo transformarlos si van a salvar al mundo. ¿Y qué te enseñó? Además de piedad, compasión y perdón, un concepto más extraño. Me enseñó amor. El amor que conecta a todas las cosas vivientes. A las viejas, a las jóvenes, a las fuertes y débiles. Bañadas en una luz tan bella que me quitó el aliento. ¿De veras lloré? No lo he hecho desde entonces. ¿En serio?
La oscuridad era todo lo que conocía, pero cuando mi corazón se abrió, jamás pude volver. ¿En dónde encajamos? En lugar de destruirlos, me pidió adiestrarlos. ¿Le diste la espalda a Slade? No tuve opción. Escuchen. Era mi amigo, mi mejor amigo durante 2000 años. Lo quería como a un hermano. Pero aunque lo amo, debo detenerlo. Pero solo somos 4. ¿Qué pasará con el 5? Aún sin el 5, son extraordinarios y poderosos. Claro, mientras estén juntos y unidos. No lo creo. ¿Qué te ocurre? Debe ver a Oz. Iré a hablar con él. No solo escuché la historia, la sentí. La vi en mi mente. Igual que yo, amigo. Igual que yo. Háblame de cómo fue tu padre. Prefiero no hablar de él. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Tiene pasatiempos? Pasatiempos, retiros corporativos y ser un idiota. ¿Qué buscas, Oz? Pesca en mar abierto, golf, trabajo en vacaciones. No me dio el amor que necesitaba, ahora no puedo darle amor. Psicología 101. Escucha, Oz, sé lo que tratas de hacer. Está bien, no importa, en serio, está bien. Es cierto. Está bien. Es cierto. Así de simple. A veces no es lo que recibes, sino lo que se te niega en esta vida, lo que te impulsa. Por eso elegiste a tu padre, ¿no? ¿Yo elegí a mi padre? Sí. ¿Y por qué querría tener a alguien como él en mi vida? Porque es exactamente esa la elección que debías solucionar en esta vida. Date más crédito. Tienes una misión en esta vida, Rey. La primera parte es percibir los obstáculos como dones. La segunda es usar ese nuevo recurso para poder mejorar a los demás. Eso quiero, pero... Entonces lo lograste. Si una foto vale más que 1000 palabras, entonces la que Lancaster tomó de la tabla vale más que 1000 almas. Lo bueno es que recuerde lo que tenía. ¿Tiene la información? Sí. ¿Tú tienes la cámara? Usted primero. Hable. Quiero su nombre. Slade. ¿Slade? ¿Slade qué? Solo Slade, una palabra como Madonna. ¿Y dónde encuentro a ese miserable? Oye, ya basta de eso, olvídalo, ¿quieres? Ahora escúcheme, señor... Oz. Llámame Oz. ¿Oz? ¿Qué clase de nombre quijotesco es ese? ¿Y qué palabra es quijotesco? Pues solo escúcheme, Oz. Invertí millones en una reliquia como esa tabla. ¿Tiene idea de lo que significa? En realidad, Atila sí. El Uno, Genghis Khan, Napoleón, Idi Amin, Shadirán, todos la tuvieron. Ahora la quiero de vuelta, es mía. De acuerdo, comprendo la importancia de esa tabla para ti, Lancaster, pero hay cosas más importantes en la vida misma. Es divertido, no creo que usted me comprenda, señor Oz. ¡Quiero esa tabla! Calma, por favor. ¿Qué? Ten calma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Empiezas a entender que lo material no significa nada? ¿De veras? Sí. ¿Por qué no emprendes un viaje? Lleva a tu esposa. Te sugiero el Tíbet. ¡Mire lo que ese tipo me hizo! ¡No! ¡Lo quiero muerto! La venganza es muy mala. Lo sabes, es igual que la avaricia. Olvida lo material, Lancaster. En lugar de sacar algo del Tíbet, ¿por qué no introducir algo? Con tus recursos podrías hacer mucho en el mundo. Además, Slade te mataría.
¿Quién es ese tipo? Pues si te lo dijera, tendría que matarte. Deprisa, dame la cámara. Creo que nos ven. Slay tomó la foto de la tabla, pero la imagen sigue en la cámara. Sí, claro. Gracias. Te daré mi número de celular. Llámame en 6 días. Y salúdame al Dalai Lama. Lo haré. Sí. Tuvimos problemas antes, pero creo que ahora sabe lo que hago. Deprisa, aléjate. Y no mires atrás. ¿Qué es lo que te disgusta de mí? Bueno, fuiste fría conmigo desde que supiste que era un ladrón. Déjame decirte algo. Tampoco me agradan los policías, pero no me verás llorando por eso. Déjame decirte algo. He conocido sujetos como tú toda mi vida. ¿Te crees que el mundo no te merece? Ah, claro. Así que Slade tiene la otra mitad de la tabla y solo nos quedan 3 días para detenerlo. ¿Qué dice? Necesitaré un día para traducirlo. Pero Slade quiere vernos. Sí, pero yo era su traductor. Tendrá que traer a una extraña. Y no envidio a ese pobre sujeto. ¿Y bien? Creo que lo descifré. ¿Tiene qué? Se nos acaba el tiempo, profesor. Mire la foto de cerca. La tabla habla de un lugar. Un lugar. En un lugar. Alguien va. ¿Qué pasará en este lugar? ¿Qué va a pasar? En este lugar, alguien iniciará una batalla épica y liberará el poder, el tremendo poder de 10,000 soles. No entiendo. Sí. Ya lo oyeron, muchachos, es todo. Nos vamos. ¿Dónde? Aquí, en el Parque Olímpico. ¿Esto es bueno? ¿Qué? No, no solo eso. Es... Trabajaron duro para pelear con Slade en el mundo físico, pero tratará de atacar su mente. Los engañará, tratará de vencer su espíritu. Resistan el impulso de odiar a Slade. Ámenlo por darles fuerza. También tratará de atacar su mente, los engañará. Resistan el impulso de odiar a Slade. Porque con cada uno de sus retos serán más fuertes. Tienen luz. Y a la guerrera blanca también. Úsenla para conquistar la oscuridad. Al tentarlos, les dará los medios de la autoevaluación. Ámenlo. Les pido que tomen a Slade en sus corazones. Él tiene todo el poder de la oscuridad a su favor. Pero ustedes tienen algo más fuerte. Si lo combaten con rabia, generarán más rabia. Si lo combaten con odio, generarán más odio. Combátanlo con amor.
y combatirán con la fuerza más poderosa del universo. Combátanlo con amor. El amor es su coraza y su escudo, su protector y su arma más poderosa. Si lo combaten con rabia, generarán más rabia. Si lo combaten con odio, generarán más odio. Combátanlo con amor. Con eso podrán ganar la batalla. Cualquier batalla, a cualquier enemigo. Sin él, la batalla estará perdida antes de que haya comenzado. Ámenlo. El amor es su coraza y su escudo, su protector y su arma más poderosa. Slate tiene todo el poder de la oscuridad a su favor, pero ustedes tienen algo más fuerte. Combátanlo con amor. Combátanlo con la fuerza más poderosa del universo. Tienen la luz. Tienen a la guerrera blanca. Con cada reto se vuelven más fuertes. Úsenla. Úsenla para conquistar la oscuridad. Y hasta Slade caerá cuando reconozca su devastadora belleza. Ya no son ustedes. Tienen el poder del universo. Con él podrán ganar cualquier batalla y vencer a todos los enemigos. Sin él, la batalla está perdida antes de que empiece. Son fuego, agua, aire y metal. Los mensajeros de la esperanza. Cumplan su destino y muestren el camino hacia un nuevo mundo de luz. Hija, ¿puedo hablarte? Mamá. Siempre te he amado. ¿No te fascina la tentación? Te extrañé tanto. Sal de su mente, Slade. Quiero que vuelvas. Haré lo que sea. Lo que sea. Si vuelves conmigo. Despierta, Rey. Perdón, ¿qué deseas? Quiero hablar contigo, Rey. Sobre tu futuro. ¿Qué pasa? Más vale que salgas de mi sueño, amigo. Slade, ya sal de sus sueños. Es débil. ¿No te fascina la tentación? Michael aún es joven. Entrar en sus sueños es como entrar en la política con una chequera. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está papá? Tu padre juega golf con su nuevo amigo. ¿Cómo se llama? Slade. Él nunca jugó golf. Ahora sí puede. ¿Por qué no volvemos a ser como éramos antes, Oz? ¿Lo olvidaste? Lo compartíamos todo. Hazme el amor. Grady. Lamento lo que pasó. Lo que te hice. Rey, escúchame un momento. ¿Para qué? Por favor, porque tengo una propuesta que creo que encontrarás interesante. ¿Qué me quieres decir? Eran buenas épocas. Podemos recuperarlas mil veces más. Mira, ya no soy un adolescente. La vorágine es nuestro destino, Oz. Fue lo que soñamos desde que el mundo era joven aún. No olvides que te conozco. Te conozco, Oz. Eres uno de nosotros. Te enseñé el amor y la tentación. Me he muy dominada. Me pongo en el hito cuando hay que...
Sí, nos divertimos. ¿Y qué? ¿Acaso la fiesta terminó? ¿La fiesta? Apenas empieza. Tú no eres mi madre. ¿Así es como le hablas a tu madre? Lárgate. Haré lo que sea si vuelves a mí. Te equivocas. Nos equivocamos. Existe la absolución, existe el perdón. Ya me perdoné el amor incondicional. No estoy hablando de eso. Hablo del... del amor. Estoy divirtiéndome mucho, pero... con una conciencia clara. Sin mentiras, viejo. Estoy limpio. Si vienes conmigo, con los hombres de las sombras, todo lo que posee tu padre será tuyo. Todo su imperio multimillonario. ¿Parezco un mentiroso e incompetente? ¿Luzco como alguien que hace malas cosas? Sé que lo odias, rey. Sé que te desheredó y sé que lo odias. No has hablado con él en 10 años. Juntos podremos cambiar eso. Como Jekyll y Hyde, Lewis y Clark, Tommy y Jerry, Sammy y Frank. Magic y Karin. Sí. Siegfried y Roy. ¿Quién? ¿Quién qué? Vivirás en la profundidad de las sombras. Te enviaré directo al infierno. Lárgate de aquí, imbécil. Me golpeas. Es mi sueño, ya basta. Simple Mago, open your book. Hasam Hayamaki. Hoy es Sima y Hano y Son. Hoy tiene a más de un lobo. Ay, es Sima. Muy bueno. Todo huele el día. Serena, me decepcionas. Eres tan predecible. No te culpes a ti mismo, no es tan tarde. Tú todavía puedes ayudarme. Sí. ¿Qué es lo que es tuyo? Abuelo, si tú eres el hombre, yo puedo volver a la casa. Entonces, yo con ti, ahora como antes. Abuelo. ¿Qué es lo que es tuyo? Se ahogó, es débil. No es debilidad. Confía en mí, Slate. ¿Eso sería tan malo? ¿Sería tan malo? ¿Sería tan malo si matara a uno? No. ¿Solo uno? No. Se ahogó. Es débil. ¿Sería tan malo si matara a uno? Sujétalo, Grady, sujétalo. Michael. Sujétale las piernas, Grady, con fuerza. Por Dios, dejo de respirar. Respira. Uno, dos, tres.
7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡No te puedes morir! Respira. 1, 2, respira. ¡Michael! Serena. Serena, Michael. Se ha ido. Michael. Déjalo ir. Respira. Pronto. En el centro de la esfera. Con su cabeza en el extremo. Rey, en la punta. Pónganse en los cuatro puntos. Bien. Serena. Ahora, si quieren salvar a su hermano, cierren los ojos. Abran sus corazones. Abran sus corazones hasta que fluyan con vida. Conéctense con esa sustancia pura y eléctrica que es la luz. Ahora visualicen esa sustancia que fluye por su cuerpo. Está entrando en cada molécula. Conéctense con esa conciencia pura y digan, soy la luminosa presencia que está alineada con el verdadero poder de la perfección. Siéntanlo, visualícenlo. Siéntanlo curarse. Sientan el gozo de su cura. ¿Lo sientes? Bien hecho. Los cuatro elementos trabajaron juntos. ¡Sí! ¿Y crees que los venceremos ahora? Sí, en realidad sí.
que una vez que Slate entre a la vorágine, ¿no habrá forma de pararlo? Así es. Y en toda esta zona del mapa no tenemos idea de dónde está la vorágine. Así es. Pues entonces haz algo, superamos psíquico del mollo. Michael, Michael, ¿dónde crees que está? Abre tu corazón, corazón. ¿Dónde sientes que está? Oiga. El domo. Excelente trabajo, Michael. Gracias, Rey. Les daría un abrazo, pero tengo que irme. A cada uno le di un don. Cuando llegue el momento sabrán cómo usarlo. Escuchen, Rey. Hace 5 días eras fuego que ardía fuera de control. Ahora eres una flama que arde brillante. Alumbra y le enseñarás a Slade el camino. Michael, viste dentro de ti y descubriste profundidades que jamás imaginaste. Ahora debes permitir que tus enemigos miren dentro y encuentren la verdad en ti. Serena, toda tu vida te guió hasta este momento. Por primera vez sentiste que pertenecías aquí. Aférrate a esa sensación y jamás estarás sola. Créeme, vas a pelear tu batalla más feroz. Sé valiente, muéstranos tu metal. Ninguna espada es más filosa. Ahora templa tu fuerza. Ten compasión y ganaremos. De acuerdo, conocen el plan. ¿Hay un plan? Divídanse y conquisten. Ah, sí. De algún modo lo imaginé. ¿Qué me dices de Slade? Yo me encargaré de él. Bien, aquí vamos. ¿Listos? Sí. Vamos. Engañado por más de 2000 años. ¿Por qué no jugamos un poco por el equipo y empezamos de nuevo? Ahórrate el sermón, amigo. ¿Por qué unirte si puedes vencerlos? E iniciaré contigo.
existe el perdón hasta para nosotros, Slade. Cruza la brecha y ascenderemos esta noche juntos. ¡Olvídate de los humanos! ¡Son historia antigua!
¡Estoy equivocado! ¡Eres un arrogante! ¡Un tonto! ¡Jamás creíste en una maldita cosa! ¡Sin fe! ¿Cómo vas a conocer el poder de la gente? ¡Yo soy la verdad! ¡Está abierta! ¡Me está matando a Oz! ¡Resiste! ¡Tú puedes! ¡Los hombres, sombra, están muertos! ¡Recuerda, Oz! ¡La guerra está dentro! ¡La guerrera blanca! Eso me recuerda que Slade ya es humano. Bromeas. Sé gentil con él, Grady. Su viaje está empezando. Igual que el tuyo. Escúchenme. Solo ustedes entenderán las verdaderas implicaciones de los eventos mundiales. Deben usar sus poderes. Y algunas estratagemas. Todos ustedes pelearon valientemente, pero ni eso pueden hacer solos. Ni todas las personas que ingresen a sus dominios. No habrá más temor, ni más guerras, ni más sufrimientos, ni más odio. Bueno, amigos, me voy. ¿Qué te despides? Sí, ¿a dónde vas? No voy a ir a ninguna parte. Aunque voy a estar en todas partes. Al menos esa es la teoría. No entiendo. ¿Qué tratas de decir?
que se diviertan mucho. ¿Qué esperan? Sí. Y no lo olviden. Separados no son nada. Juntos son invencibles. Oye, Oz. Gracias, maestro, por todo. Sí, gracias. Sí. Gracias, viejo. Siempre estaré con ustedes. Mis cuatro. Mi legado. Llámenme.